aquí frente a una de las empresarias más destacadas de la industria de los hidrocarburos en nuestro país, Graciela Álvarez Hot, quien hoy nos recibe en su empresa Energy Broker para poder compartir y dialogar sobre su rol en el sector energético. Graciela, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Yamile. Gracias por estar aquí. Al contrario, Graciela, a ver, durante muchos años te hemos visto en foros de la industria encabezando paneles de discusión, coordinando seminarios y siempre promoviendo tu iniciativa Voces de Energía. Por lo que hoy quisiéramos preguntarte, ¿cuál fue tu motivación para crear esta sinergia empresarial? Bueno, pues mi motivación principal para crear Voces de Energía fue precisamente ver cómo se interactuaba en todos estos seminarios que se dan, congresos, y me pude percatar que la gente tiene una gran necesidad de compartir sus ideas, las cuales todas son muy valiosas. Y un buen día decidí hacer como un pequeño club de energía donde invito a mis amigos, a mis clientes, a mis autoridades del sector que he conocido en estos 30 años de carrera, para que pudiéramos convivir en reuniones periódicas. Normalmente nos reunimos una vez al mes para poder compartir ideas. Y siempre invitamos a alguien que está nuevo en el sector. Siempre hay alguien nuevo que descubrir. Últimamente hemos invitado, por ejemplo, al presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, el licenciado Manuel Rodríguez, que es una persona que ha llegado a la Cámara de Diputados y ha hecho muchas cosas muy proactivas. Otra persona ha sido, por ejemplo, el consejero nuevo de Pemex, el licenciado Rafael Espino de la Peña, el cual trae muchas ideas nuevas para nuestra empresa insignia. Y esto me ha motivado cada vez más. Y además veo tan contentos a mis clientes que son operadores, que son contratistas de Pemex, que son catedráticos dentro del sector de energía, que es un sumar voluntades, es un sumar conocimientos y experiencias que siempre enriquecen. Oye, pues ¿cuáles son justamente esos factores que te hacen ser un vínculo de unión entre empresarios, organismos e instituciones gubernamentales? Yo te diría que fundamentalmente son tres. Primero que nada, los años de experiencia que tengo en este sector. 30 años ya son 3 décadas, y si nos ponemos a pensar que Pemex tiene 80 años, que es nuestra industria petrolera, pues estás hablando además Más de una cuarta parte. Entonces, al final del día, un tercio, ¿no? De lo que es el tiempo, más de un tercio. Entonces, esto te da un conocimiento muy grande de la industria. Estar 30 años en este sector, como la gran mayoría de mis, vamos a decir, de mis amigos, pues es un acervo de conocimientos de la sumatoria de todos los que estamos ahí. La segunda es que la actividad que yo realizo, que es la administración de riesgos en el sector de petróleo y gas, me permite tener una visión muy amplia en función de todo lo que todo mundo hace. Yo empecé en Ciudad del Carmen en las épocas del proyecto Cantarell y he evolucionado, y todo este conocimiento del upstream, del midstream y del downstream, desde mi perspectiva, me permite ser un integrador de voluntades y de gente de conocimiento, porque siempre sé quién trae qué, qué de mis clientes, qué de mis amigos. Entonces, poder sumarlos e integrarlos son unas comidas y unos desayunos, lo que hacemos, muy enriquecedores para el sector. Oye, como bien lo dices, después de 30 años de experiencia, de conocimiento en este sector, ¿cuál ha sido tu propia evolución como empresario? Bueno, mi evolución, yo creo que nunca me la imaginé a dónde iba a llegar. Cuando llegué a Ciudad del Carmen, llegué pensando en nada más lo que iba a hacer ahí, que era un gran proyecto, el proyecto Cantarell, que ha sido un proyecto insignia en nuestro país, y me dio muchos años el aprender de la región marina. Después de ahí empecé a evolucionar más hacia todo lo que fueron campos en tierra, gas, almacenamientos, y todo eso me llevó al final a llegar a la reforma energética. En los tiempos de la apertura de la reforma energética, me fui llamada por la Secretaría de Energía y me pidieron mi participación a través de ASEA, que es la agencia que hace todas las normas y se estaban estableciendo. Y esta agencia me buscó para que yo pudiera llevar a cabo dentro de un grupo interdisciplinario la parte de las normas que se requerían hacer para lo que es ahora, pues todos los 112 contratos que hay en nuestro país de operadores, desde un British Petroleum o un DEA o un Sierra Oil, que ya se fusionó, pero todas estas fue un crecimiento.
Y lo más importante, yo creo que es, ha sido poder, el día que pudimos ir a la Cámara de Diputados, fue una iniciativa propia donde me acerqué al presidente de la Comisión de Energía y dije, ¿por qué no hacer el primer seminario de fundamentos de hidrocarburos en el pleno de la Cámara de Diputados? Y cuando me dijo, va, yo dije, bueno, yo de aquí soy. Era un sueño hecho realidad porque podías darte cuenta cómo tanto autoridades y legisladores, como empresarios, como gente catedrática, se sumó en un espíritu muy bonito para eso. Hoy estamos trabajando en el lineamiento para hacer el libro que va a dar, vamos a decir, constancia a todos estos fundamentos del sector hidrocarburo. Y eso es muy, muy motivante empresarialmente. Oye, pues la verdad, muy interesante toda esta trayectoria. Y finalmente, ¿cuáles son tus planes futuros para seguir creando valor a través de Voces de Energía? Bueno, yo creo que es sin límite todos los valores que uno pueda crear. Mientras más conoces, más te apasionas. Y el tercer factor, que ya no te lo dije en la pregunta anterior, es el entusiasmo que le pones a las cosas. Yo soy una gente muy entusiasta, muy enamorada de mi carrera, muy enamorada de mi sector, y realmente eso me hace que sea el motor que me mueve a siempre estar creando. Últimamente creo en la socialización del entendimiento del sector de energía, porque este sector toca tantas, tantas cosas, desde las aguas ultraprofundas hasta la gasolinera de la esquina de tu casa, que pasa por todas las sociedades. Y mientras no entendamos como legisladores, como sociedad, como gobierno federal, la importancia y cómo se maneja, pues hay lagunas de entendimiento de lo que podemos hacer. Entonces, últimamente, mi proyecto para 2020 es seguir creando valor a través de la televisión y el radio, con entrevistas a personas que están muy capacitadas y que tienen años de experiencia en esto. Y yo cada vez que me siento con mis amigos a generar un nuevo concepto, un nuevo foro, me doy cuenta que es el tiempo en que ahora, con los medios que hay, se pueda socializar hacia el exterior y que muchas más gentes puedan ser alcanzadas en el entendimiento de lo que es el sector de energía. Pues agradecemos muchísimo todos tus comentarios, que seguramente van a servir de mucho a todo el auditorio y como tal a nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí.